Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana, con nuevos contenidos y obviamente con las ganas de siempre para poder trabajar con ustedes en informática. Pero como ustedes saben, no estamos solos, así que le damos la bienvenida a nuestro amigo virtual. Adelante, Angelo. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de tenerlos a todos los chicos nuevamente, ¿sí? Bien, perfecto. Hoy con muchas ganas, Angelo, ¿sí? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué le he traído a los chicos para el día de hoy? Bueno, mira, ¿te acordás que la clase pasada estábamos trabajando con aplicaciones? Bueno, mira, cha-chan, cha-chan, segundo. Aquí tenemos las actividades que vos trabajaste con nosotros. Pero aquí una cuestión. Atención, las neuronas, las cabecitas pensantes. ¿Por qué? Porque vas a tener que acordarte cómo se llamaban estas aplicaciones. Porque tenés el nombre, tenés el dibujito, pero está todo mezclado. Todo, todo mezclado, como verás. ¿Este será el reproductor MP3? No, 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 no. ¿Cuál será? ¿Este? No, 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 no. ¿Este? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Cling! Vas a unir con flechas. Unir con flechas según corresponda. ¿Pinterest será el primero? Sí, 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 sí. Entonces, unimos con flechas según corresponda. Así, así con todas las aplicaciones. Pero atención, porque tenés el nombre, tenés el icono, pero está todo, todo súper mezclado. Así que tendrás que hacer todo esto en el cuadernito y obviamente después empezar a unir con flechas. Es simple, es fácil, ¿eh? Y así que esa es la actividad de la semana para recordar cómo se llamaban las aplicaciones y obviamente cómo saber cuáles son estos iconos que corresponden a las aplicaciones, ¿sí? O tenemos que recordarlas bien, pero después se viene un súper trabajo práctico también con todo esto. Así que, atención, antenitas, cabezas pensantes, recordar todas las aplicaciones con su nombre correspondiente y correcto, sobre todo. Mira, aparte de acá yo te lo describo todo. El punto número uno dice identificar las aplicaciones según sus nombres y sus iconos. El número dos dice identificar las flechas, ¿eh? O sea, lo que tenemos que hacer es unir con flecha los nombres de las aplicaciones con sus iconos correspondientes. En la número tres, descarga en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento, como lo hicimos la semana pasada. Y obviamente, como todas las semanas, le sacamos una foto y la enviamos al mail que corresponde, profebrandan@hotmail.com. No te olvides de poner el nombre, el apellido, el grado, el turno, ¿eh? Y bueno, y obviamente para esa, de esa manera podemos realizar la corrección correspondiente. Bien, perfecto, vamos al juego de la semana, entonces, presentación del mismo. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Ahí estamos entonces, cha-chan, cha-chan. ¿Cuántos? Dos diferencias tenemos que encontrar aquí. A ver, segundo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Arrancamos con la diferencia. Veremos, yo ya encontré una. Ya, y creo que encontré la otra, creo. Sí, 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 correcto, la encontré. Un empate, se ha producido un empate. Vos también encontraste al mismo tiempo que el profe. Mirá, increíble. Primera vez de toda la que venimos haciendo el juego que se ha producido un empate. Bueno, entonces, atención, contentos entonces. Empate terminado, juego y clase terminada también para poder volver la semana que viene. Entonces, dale, Angelo, nos despedimos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, perfecto. Así será entonces. Hasta la próxima semana. Ciao ciao.